un poco difícil, ya que es nuestro primer año en la, con retorno presencial, por lo tanto hicimos el, redujimos el tiempo, pero igual representamos nuestro folclore y estamos muy agradecidas de haber recibido a nuestro señor alcalde, que hace tiempo que no nos visitaba un alcalde, y además al padre que nos vino a bendecir la escuela en esta ocasión, para dejar atrás un montón de leyendas que haya en esta escuela. Linda jornada de 15 de septiembre, donde hemos estado en colegios rurales, donde la educación cobra un sentido distinto desde la perspectiva que es mucho más territorial, comunitaria, y donde también los actos permiten congregar a la comunidad completa. Felicitar a cada uno de los padres apoderados, a la comunidad educativa en general, profesores, asistentes de la educación de la escuela de Limahue. Vimos un acto espectacular, donde posteriormente estuvimos en Peradillo lo mismo, donde además, a propósito de una pérgola que hace poquito terminamos de construir, se pudo desarrollar un precioso acto, y terminamos acá en Chuapa, donde pudimos ver cómo una escuela pequeñita en cuanto a alumnos, pero muy llena de calidad, de amor y cariño hacia todos los vecinos del sector de Chuapa. Lindo, impresionado por el talento de cada uno de nuestros niños, agradecido por los papás porque se han preocupado de cada uno de los trajes y de los profesores y asistentes de la educación para preparar lindos actos de celebración. Decirles que estas celebraciones permiten tanto recrear, recuperar, ¿cierto?, y poner en valor nuestras tradiciones, pero también compartir. Y los colegios tienen mucho de eso, donde además de todo lo aprendizaje pedagógico, esto nos permite hacer comunidad. Así que mis felicitaciones a cada una de las comunidades educativas y feliz de poder disfrutar en los sectores rurales de colegios que día a día hacen un esfuerzo enorme por fortalecer nuestra educación pública. Maravilloso, las comunidades rurales se preparan, toda la comunidad educativa, los papás, los niños impecables, el acto impecable, los niñitos más chicos lo hicieron muy bien, se nota que hay una preparación, hay un trabajo detrás. Y la gente en sí, todas las Cañas 1, Canelillo mismo, Cañasur, están presentes acá, tanto los apoderados como las familias que vienen. Y después de 2 años volver a celebrar las fiestas patrias en los colegios con las comunidades es muy importante, ¿no? Así es que feliz, contento, estuvo todo bonito, los niños, las niñas, los profesores, todos siendo parte de este acto tan importante y que se culmina además con un desfile, ¿no?, aquí en su propio barrio. Así que feliz y contento y que esto siga más adelante. Bueno, ha sido un acto de fiestas patrias con mucha concurrencia y sobre todo con mucho talento de parte de nuestros niños. Estamos súper contentos por todo lo que vivimos. Un acto familiar con mucha gente, exalumnos y por sobre todo con mucho talento. Estuvo con nosotros la agrupación de Huaso, bomberos, carabineros y nuestras autoridades. Así que queremos agradecer a todos quienes hicieron posible esta actividad tan bella, en especial al equipo DAEM, finanzas, administración municipal, a nuestro sostenedor y también a nuestras madres y apoderados que colaboraron infinitamente en preparar material, en todo, en darle alegría, en adornar nuestras profesoras, nuestros profesores y nuestras asistentes. Estamos muy contentos y esperamos que todos y todas tengan unas lindas fiestas patrias. Estamos con el corazón muy contento y muy lleno y a disfrutar. Que sean todos muy lindos en familia en estas fiestas patrias 2022.